Hoy os traigo el rapaz del mes de junio o el resumen de lecturas que he leído en este mes. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, tengo algunas apuntadas aquí, ya que fueron en digital. Por una parte leí el Aristócrata Solterón de Azul Conan Doyle, que es una historia corta donde se nos cuenta la desaparición de una mujer rica que se acaba de casar y todo el misterio que hay alrededor, ya que ha desaparecido sin ninguna explicación. Es una historia bastante corta y que a mí me ha encantado. También leí el misterio de la segunda mancha, también de Arthur Conan Doyle, que es de un eh, asesinato que se ha producido y ha aparecido una mancha en una alfombra, pero está descolocada y otra mancha más debajo de ella. Que no se corresponde con esta primera y también me ha encantado. También he leído la última canción de Bilbo, de J.L.R. Tolkien, que es un poema bastante corto, que a mí me ha encantado. Además, eh, yo tenía la edición ilustrada, con lo cual se hacía mucho más ameno, pero es un libro que se lee muy, muy rápido y se te queda un sabor eh, que te hace falta más, ya que es muy, muy corto. También me leí. Cuídate de mí, de María Frisa. Si voy un poco rápido, es que he leído muchísimo en este mes. Y bueno, este es un thriller de un maltratador que aparece asesinado en una especie de hoguera de unas celebraciones que se hacen. Y se investiga este asesinato, además de aparte también otro maltrato que ha habido hacia un niño, un abuso. Y se hace toda la investigación aquí en este libro, que es bastante tocho. Y a mí me ha encantado. Además, se van alternando los capítulos desde diferentes puntos de vista de personajes, lo que hace que sea mucho más ameno. Además de ser los capítulos súper cortos. También me he leído Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos. Eh, de Neut Scamander, probado por J.K. Rowling. Este no es el guión de la película, es el libro supuestamente que utilizaban en Hogwarts para estudiar esta asignatura y bueno está muy bien ya que aparecen muchos animales que te recuerdan a la película además de aparecer varias descripciones introducciones al libro y demás y me ha encantado bueno ahora saco la libreta ya que he leído otros tres libros en digital que han sido El Hombre del Labio Retorcido, Los Hacendados de Regate y Escándalo en Bohemia, que son de Arthur Conan Doyle, relatos cortos de Sherlock Holmes. Y bueno, de estos tres que he leído, el que más me ha gustado ha sido El Hombre del Labio Retorcido, ya que es el que tiene más intringles, por así decirlo, y quizás es el que más se podía deducir y nos ayudaba bastante a deducir qué es lo que había pasado. Bueno, también me he leído El Lamento de las Almas, que es la primera parte de la saga Rebeldes, de Lucía González. Si me veis mirar para aquí es que lo tengo apuntado todo. Este libro es un libro de fantasía que mezcla fantasmas, mezcla magia, mezcla poderes, mezcla también cosas ocultas, secretos ocultos. Y venganza, muchísima venganza. A mí me ha encantado, la pena es que no creo que no está todavía la segunda parte, pero es un libro que me encanta. También le he leído la segunda parte de Quien Mató a Alex, quien mató a Alex 2, el secreto desvelado, si no me equivoco, que es de Jared GS. Con esto acaba esta saga, aunque hay como una secuela de Quien Mató a Ana Crowell, si no me equivoco, pero yo de momento voy a dejar la saga aquí. Es una saga donde hay que investigar quién es el asesino de Alice, que Alice es un fantasma y le ayudará a Hannah. En este segundo libro se le muchísimas cosas, veremos que no todo es lo que parece y siempre andaremos sospechando de todos los protagonistas prácticamente.